Puta, buena gente, ¿cómo andamos? Está bien temprano aquí en mi casa, concha su madre, espero no haber levantado a nadie. What's up, everyone? What's up? Hello. ¿Cómo andamos? Concha su madre, tiene que es tempranito, 9 de la mañana, 9 o'clock in the morning. It's fucking beautiful. Andar viendo lo de YouTube para ver si no se me cae el directo. La pinche de mi madre, a ver. Quito esto, mira nada más. Upa, y no se activó la cámara como siempre, como de costumbre. Ah, cierto, es que la tengo desactivada, la puta madre. Le puse para conectar el control de Xbox. Es que ya soy fantástico, hermano. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? Agua de Ahí estamos. Mira nada más. Mira qué guapo estoy. Mira cómo andamos. ¿Cómo te dice la cámara? Ahí estamos. Otra la web, hermano. ¿Dónde está el chat? A ver, chat en prueba, chat en vivo. Tan. Tan. Está el chat, weón. Porque el chat siempre. Para jugar, sí, yo te estoy. Hagan sala, ahora. Ustedes abran y yo me meto. Puta la wea, hermano. Tal que no funciona, tal vez el chat de esta huevada, pero bueno. Ah, mira, ya funcionó. ¿Cómo estás, Tomito? No, Tamono. Pensé que ya le he dicho Tomito. ¿Cómo andamos, gente? ¿Cómo andamos? Yo aún me sigo recuperando financieramente de las inversiones que hice de los G23. ¿Tres esta vez? Mira, no se puso. A ver. Ahí está, mira nada más. Qué guapo. ¿Team Preview? Es el mismo, o sea, es el mismo ahorita, ahorita. Puta, pero métanse pues. Avanzala y yo me meto. ¿Qué hubo? Hola, Tolga, ¿cómo estamos, puta? Hay gente despierta a las 9 de la mañana. Hay gente despierta a las 9 de la mañana. Sorprendente, fascinante. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Pues se presume que sí. Pero te digo que estuve ocupado esa semana y no chequé qué hora era ni qué día. Entonces, pues creo que va a ser, creo que lo más probable es la próxima semana, creo. Creo yo. No estoy seguro. Quiero pensar que sí es la próxima semana. Bueno, Dani, ¿cómo andamos? Miren, yo aquí pongo mi ingresar. Agarro al primer huevón que se me ponga enfrente. Le digo, buenas. Che, adecuado. ¿Creen que estoy yo? Ok. Cerrar. Ok, muy bien. Muy bien. Hola, ¿cómo andas, basurero? Aquí está esperando. Mira, ya puso a alguien en su sala. Hay que ser rápidos, pues, gente. Rápidos, fast. Me faltan 5, muy bien, fascinante. Estoy al toque hoy. Estoy al toque. Estoy al toque. Andamos al toque. Que no, dice que dijo que no hay sala, pues. ¿Por qué me mientes, José? ¿Por qué me mientes? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Y es que tengo mucho pelo para ser tomado. ¿O será mi wifi? Creo que sí es mi wifi, no. Es esta cosa. 23. Vamos a jugar con los G23. Pues ahí tengo ya la base de los G23. Es muy bonita la base.
Ya lo único que falta es. Lo único que me falta a mí para terminar la base Heavy 23 es un arquero. Ya con que Clav meta a un arquero G23, estoy del otro lado del charco. Ya, pero mi interior ya ni sirve, incluso no puedo rankear. No, es que ahorita mismo, es que no sé. Los servidores de Clav esta semana han estado infumables. Infumables. El RNG ha estado intratable esta semana. O sea, no sé qué ha pasado que con los servidores y el RNG ha estado infumable el juego. O sea, acciones que no deberían pasar. ¿Cómo se llama? ¿Qué otra cosa? Demasiado. Los porteros no han reaccionado. Hola, Checho. Los porteros no han reaccionado. O sea, yo por más que quiero entender cómo los porteros funcionan en este juego, no, yo no me lo explico. Yo no me explico cómo funcionan. Porque, o sea, teniendo, por ejemplo, 30% a favor, el portero puede llegar a rechazar la pelota. Todavía, medio tiempo. O sea, es que tiene más probabilidad el 30% del portero que el mismo 70%. O sea, yo no entiendo. Es algo que quiero explicarme cómo carajo funciona el RNG. Porque si es demasiado RNG el que está cargando esta semana los porteros. Aunque no lo crean. Es que está estancado el PvP, o sea, está estancadísimo. En 19. Mr. Hugo, hermano. El Hugo Dream Collection se le dio la sala. No te preocupes, o sea, aquí va a estar 2 horitas. Bueno, si Dios me lo permite. Porque ahorita está mi primito en mi casa. Y entonces, pues, quiebra unas cosas. Estoy adelantado, Schneider, pero el Hugo no. S30, muy bien. Uno por ciento de fe, hermano, para que le rebotara. Pues mi Gago, no te voy a decir que no lleva malos números, ¿eh? No lleva malos números. De si llegara a malos números, es Sigawa, hermano. Es otra cosa. Mira, 3 el wifi, mira, tengo 3. O sea, es que mi wifi está diciéndome no, guapo, no. Vamos, ya tú puedes. Ojalá pudiera, hermano. Quiero creer que Yamada va a sacar un SR de los G23. Porque si no me lo recuerdo, Yamada entró en los G23. Mira, mira, no llega mal los números, el Yamada. Y aquí el problema es el momentum. Es el momentum. 288, hermano. Ni su. No, no, no. Estos números. No, no, no. A ver. A ver.
pasa aquí, hermano? Son decisiones difíciles. Es que Salinas, oye, me agarró un momento para agarrar a Salinas. Sí, hermano. Sí sale. Podría ir por ti. Ojalá. Ojalá. Es que hermano, ¿de dónde la toca? Yo por más que quisiera saber cómo funcionan los toques. Tan de bufeado, weón. Tiene la presión de esta cosa, mira. La presión del... ¿Cómo se llama este? La presión del Chester. Mira, ¿ves? Es lo que me refiero. El RNG está loquísimo esta semana, hermano. Está loquísimo el RNG esta semana. Loquísimo. Brasil, what's up, Zuko? Todo loquísimo de repente esta semana, yo no sé cómo tratarlo, ¿eh? No, no, no. Épico. Huevos, huevos, compadre, huevos. Ojalá ya más falta el 8% de fe. A ver. 33, porque está en la zona. Está en el área 14. Están loquísimos los servidores de club. Ojalá. No, pues, falta no. No, falta no. Ay, siempre lo mismo con las faltas, hermano. Siempre es lo mismo lo de tratar de las faltas. El team attack. Mira eso. Mira eso. Mira, segundo. Van dos. Ok. Está un poco lejos. 41 por el archienemigo del. Ahí está. Este por el archienemigo de MCDs. Del Ishizaki. A 2%, hermano. Este me está marcando el Misaki. Nata, weón, veo que me está marcando el Misaki. Está marcándome el Misaki. Yo pensé que iba a marcar, no sé, al Misugi o alguien más. No, pero me está marcando el Misaki. Ya tienes en uno. Tiene animación extra de RNG. Pero hermano, o sea, yo quiero pensar que eso es una, eso es un mito, lo de la animación. ¿Qué me bloqueó? Mira, me bufió todo. Quiero pensar que eso es una vil. Es una vil mentira.
A ver. Se me quita el de bufeo. A ver, formación. Entonces, energía, no japoneses. Japonés ataque. Estamos. Muy bien. Muy bien. Te portó el Calusias. Tapa. Ojalá tapara. Quiero creer. Yo quiero creer que pare algo el llamado. Superdrinfes. Aquí literalmente el único Superdrinfes aquí es el Nita. Por todo lo demás son puros jugadores de gacha, y exclusivos. Y uno de cobre. Sorprendente, hermano, ¿eh? Sorprendente. Fascinante. No, 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 hermano. Quiere decir, usa Hidalgo con auto interrupt. Pues no sé, digo que el juego está loquísimo esta semana, ¿eh? Está loquísimo. Mira el Pierlo de central y espadas. ¡Épico! El Karls también. Sí, Karls 38. Aquí cansando lo primero. Si quiere que jale bien el Misaki, tiene que ir cansándose primero. Se había olvidado que tenía la marca del Karls. Que iba a aparecer la Mitsugi, pero no pasó. Pero ¿qué hace aquí el Karls, hermano? ¿Qué hace aquí? A ver si ese primero regate. No le va a alcanzar para. No, no, no le va a dar para el. Para la pared. Ah, qué bonito, hermano. Llevan tres canchas su madre, hermano. No sé, vamos a intentarlo. Hola, ¿cómo están? Recién me voy a empezar a jugar. Mira, Saku, yo te recomiendo, como ahorita fue jugador ya de años, siempre, siempre ir a una base, hermano. Es lo esencial ahorita mismo. Tener una base. ¿Qué color quieres, jugadores? Espérate al Super Dreamfest siempre. Es esencial esperarte un Super Dreamfest para que tengas jugadores. O si no, espérate un banner bueno. Espérate un banner bueno y tirar ahí. Porque ahorita mismo, como están las cosas, no hay por dónde. O sea, literalmente han habido tantas cosas en esta semana que ya uno no sabe dónde tirar. Que si no por la tibia, que porque es muy bueno. O sea, muchas cosas, hermano. Yo por más que quisiera darte una opinión de todo, ya no sé qué más hacer. Yo nomás te puedo decir que diviértete en este juego. Tira por los jugadores que te gusten, pero siempre también armando una linda base. Mira eso, hermano. Están todos tan adelantados que ya ni puedo mandar el pase blanco. Mamoru.
360. No te vi en directo de Diganso. Sí, sí voy a entrar, Adonia, y sí voy a entrar, pero te digo, yo estaba ocupado, ¿no? Estoy haciendo otras cosas. Entonces, pues, no puedo estar en el directo. Mira eso, hermano, mira eso. Es que el juego de Teta lo que hicimos esta semana, hermano. Mira eso. Puta, las espadas, hermano, ¿dónde están las espadas? No sé, no se activó el 40%. Aquí se va a ver el maestro en duelos. ¿Qué tan bueno es el maestro en duelos? Es 5.9, hermano. Por favor, hazme el favor. Bueno, pero, o sea, yo no entiendo. O sea, se supone que tiene ventaja afinidad del. El Matsuyama tiene que es 38K de intercepción y le pasa por encima. ¿Qué tanto afecta el crítico en un juego? A ver, ¿qué tanto? ¿Quién me ilumine? ¿Qué tanto afecta un crítico? Vamos a hacer esto. Gasté esto, mira. Veo Pro Brasil. Esa No, Daniel, no, 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 no. No, no te va a pasar nada, hermano. Ni verga. No te va a pasar ni madres, compa. Nada. Llevo un buen de momento en esta cosa. A ver si funciona. Tantos adelantados. Que lo dudo. La poderosa inter rápida de Nita. Mira nada más. Poder de 5.4%. ¿Qué es el Ishii? Mira el Ishizaki, hermano. Mira el Ishizaki, o sea, fuera del área. ¿Qué está haciendo aquí, Poppy? Supongo que debe estar más atrás. Y es más, ¿dónde quedó mi compadre ahí? Mira nada más. 18.1. No, hermano. ¡Pero bajen! ¡Pero bajen! No, no, no. Quiero que bajen, no bajen. Mira eso. No. Los números no mienten. Los números no mienten. Está más angulado, hermano. ¿Qué hace, papi? Mejor pásase las espadas. Yo me la irme. No, papi, no. Tú, usted quédese. Véngase para acá. Véngase para acá. Tiene el Supremo Fuego, no vi ningún Tigerbrand. No, no hay ningún Tigerbrand. Treinta y 38, 39. Poderoso momentum de llamada. 16%. Y es que lo veo, no se activó ni una vez la autointercepción de algún japonés random. Y este que tiene 35. No, no, no. Mondongo.
¿Qué hacer aquí, hermano, en esta situación tan peliaguda? A ver si sale esto. A ver si este hijo de puta bloqueó una técnica al azar. Tiene intercepción ese, ¿eh? ¿Cuál es la canción que hizo al principio de la última? No sé, hermano. No sé a qué te refieres. Ah, sí, llegó ese hijo de puta. ¡Oh! Se alcanza a llegar. Defensivamente el 4 no está mal, solo que no tengo ya más tamotsus para darle. No tengo más tamotsus. Mira, 0.1, hermano. 99.9%. 0.1 de rebotarla. No, 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 hermana. Me falta un mejor portero que... O sea, es que llamada... Necesito que jale de una cierta manera, pero no jala. No jala. No jala, hermano, llamada. Por más que yo quiera hacerle. El dúo champán. Desde ahí. La pantalla empezará en breve, weón. ¡Ah! ¿De los C23? Perfecto. ¡Ah! Empezamos en breve. ¡Ah! Esa canción se llama... Es una canción de Dragon Ball. Ya, 418, hermano. Le saco números, me saco momentum, me chuto desde su casa. Esa canción ahorita, así que luego se las paso. Mira, nada más por los números, weón. Bueno, pero bueno. El espada se estaba aquí y llegó hasta acá él solo. No necesito ayuda. Fascinante. Yo no entendía eso, hermano. ¿Dónde chingados llegó? El espada estaba acá, en esta zona. Y llegó hasta acá. O sea, ninguno de estos tres. No, no, no tenía que ser uno de estos tres. Tenía que ser exclusivamente él. Huevada. 143. 143, man. Puta, los números. Malísimo los números. Malísimo. Qué feo los números, hermano. Puta, de aquí que le den buenos números a este llamado va a ser un milagro. Concha su madre. Facilito, hermano. Le falta, es que esto. Que Clark saque un mejor llamada. Que se dejen de estar rascando las pelotas y que le den amor a llamada. Sería algo épico. Pero como es llamada, no lo van a hacer. Un porteo decente. Ahí dime, está José. Che, José, ya me habían dado cuenta, weón. Ahí está, ahí di. Ahí está, pinche José. Lo que no frena llamadas se lo come, dice. ¿De reglas? Tienes reglas, reglecitas. Es que, o sea, a mí me da. Ahorita voy contigo, tú, José. A mí me da pinche igual que Clark saque una llamada. Bueno. Que sea, pero es que sea una llamada decente, hermano. Que sea una llamada que tenga buen momentum. Con 4.75 me basta. Y tengo una pasiva de aumento, no sé, o ataque inspirado. Dije, puta, hermano. Le das esa llamada y dices, puta la mierda. Así, así sí, así sí, así sí voy a jugar con una llamada al PvP, hermano. Así sí. Pero como es llamada, dices, uy, no. Piela, pero no.
Me parece que la gente sacó muchos Dreamfest esta semana, ¿eh? Llamada, tráeme a Müller y Salinas. Es que se supone que Yamada es el mejor portero de la J-League. Ese se presume. Se presume eso. Pero yo no lo estoy viendo. Yo no estoy tomando. Yo no estoy viendo que sea el mejor portero de la J-League. Siendo el mejor portero de la J-League, o sea, necesitaría mejor momentum, mejor parada y todo. No, madre. Soy yo, eres tú, no, eres tú. Es él, mi compadre. Elisagua, ¿qué está haciendo aquí, Elisagua? Elisagua, ¿qué está haciendo Elisagua? O sea, ¿qué está acá, papi, aquí? Elisagua, ¿qué está chica está haciendo Elisagua? O sea, yo sé que meto presión, pero hermano, Elisagua se pone que es lentísimo, o sea, Elisagua tiene que es poco y rapidez y este huevo es rapidísimo ahora. Tiene. Estoy de México. No parece ahí que soy de México. Soy de México mágico. Pero bueno, ya roba la Gabo, por favor. Llevan tres. Llevan tres. Muy bien. Está aquí. Estoy dormido, hermano. Son las 9 de la mañana, mira. A esta hora por lo general estoy durmiendo. Mira, por cuánto. Por esos números. Por 9.000 puntos. ¿900 puntos eran? ¿9.000 puntitos? 9.000 puntitos, hermano. Estoy bien dormido. Ok, 64%. No frena. Muy bien. Lo tomo. Es que jota lo que se mete ese madre, hermano. Dale, Gito, carajo. Mírala hoy. En vez de ir a la calle, mírala hoy. Tenía 41, ¿no? ¿Verdad? Y mi figura tenía 89,455. Inter B corta, sí corta, pues es que en formato S30 la Inter B sí sirve. Bueno, sirve en determinados jugadores, no en todos. Por ejemplo, el Robson cuando está inspirado, el. ¿Qué más? Jugadores con maestro en duelos. Mira nada más. Mira nada más. ¡Épico! ¿Desde cada cuánto? Por uno fueron 1000 puntos, ¿verdad? 1000 puntitos. Me sorprende que con 1000 puntitos ya te ha hecho que 60 y 63, 30. Avancen, avancen, que eche su madre, avancen. Dale, dale, avancen. Puta la wea, hermano. Pensé que iba a ser el de la mala señal, ¿eh? No, papi, ¿a dónde te fuiste? Se fue, desconectó mi rival. El wifi no dio para más. Y mío tampoco. ¿El bloqueje aéreo? ¿Qué es el bloqueje aéreo? No me di cuenta que es el bloqueje aéreo.
Nadie tiene que probar tirar por ellos. Yo tiré por la futsal, hermano. Yo quería la futsal. Estaba malo la futsal. Diga lo que me diga, la futsal es lo mejor. Los K23 son lo mejor. Son meta. Sí, apúrate pues, José. Apúrate pues, papi. Apúrate. Aquí te espero. A ver. Temas controversiales, hermano. Ahorita que está hablando. El RNG, weón. Ahorita la gente está diciendo que el RNG está bien. O sea, que el RNG está piola. Pero, hermano, hay muchas cosas que el RNG no está controlando bien. Yo, por más que quisiera saber cómo rayos se maneja el RNG en este juego, Clav nada más nos dice que está bien. En sus pocas palabras. Está piola. No, no, no. Debería haber algo, hermano. Algo. Ya, porque aquí somos de fair play. Toma, fair play. Pero valga cuto, pues estamos echando después para atrás. O sea, estoy en defensa y el cabrón no es ni para atrás se hizo. Estamos en modo defensivo, pues, papi. Mira eso, hermano, mira eso. La diferencia. El sano. Pensé mis super acrobacias. Conche su madre, me tiró desde. ¡Uy! Fue más serio de lo que pensé, ¿eh? 39. 35, tenía 4, 37. Dale, llamada. Mira, qué grande, hermano. Qué grande. Juego a tope, muy bien. Estaba del otro lado de la casa. No, me está hueveando el juego otra vez, hermano. ¿Qué fue eso? ¿Qué huevada fue eso, hermano? Hermano, me cortó la jugada estando hasta por acá. Calvo. Puta, se me hace extraño que ninguno de los G23 que salieron, ninguno haya sido de buffer. O sea, estos es por huevos tenían que venir con un bond igual. Pero este, y Gabo, yo pensé que iba a ser un de escudo de buffer. Como está ahorita la cosa del PvP, siempre me suelta escudo, bond, de buffer, o de buffer, escudo, bond. Pues un corto. Mucha ventaja. No, que gol que le mete llevando cuenta porque está distraído. Tenemos aquí. Extensión rápida. Este juego tope, ¿verdad? Extensión de regate. No recuerdo si este Reboot tiene maestro de los duelos. Voy averiguando. Es que, hermano, ¿por qué se pone escudo? Nada más tengo todo el 9%. Es que ni que fuera tanto. ¿De dónde?
Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, hermano. Yo no entiendo estos duelos. Yo no comprendo. Mira. El juego culiado. No, 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 hermano. Extrañísimo el juego esta semana. ¡Atados ahí! ¡Puta madre! ¡Ah! 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 Se metió un puto pelo en la boca. Se metió un puto pelo en la boca. Aquí no puedo hacer nada, que voy a perder. Si es que la pierdo. Una de las dos. Hackearon al árbitro. Es que no es que sea olvidable, es que hay mejores unidades de Nitas aparte de él. Hay mejores unidades. Avanza, 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 concha tu madre, avanza. ¿Por qué se echa para atrás? ¡Avancen! ¡Avancen! Vamos, se puede, avancen. Que se puede. No, pero no las a mí. No me la des a mí. Hello, Volcan, what's up, bro? Se manzo con el regate de Vargas. Es el regate germánico 2.0. Balón Anita, no, que no hay balón Anita esta semana. La Anita Machine is broken. Pase y Gabo, lo que menos quería. Este tiene maestro de los duelos. Este tiene 30%. Y este, concha su madre, tiene 20% en los números. Los números no mienten. Aquí la intercepción se está notando, pues. Yo no estoy viendo el killer de intercepción ahí. Yo no lo estoy viendo. Estoy viendo RNG. What's up, sir? I'm good. I'm good. Oh, you, bro. El killer de intercepción, hermano. La puta madre. De pana, el killer de intercepción. De pana. 65, 324. Tiene bloque aéreo, muy bien. Pero ¿por qué puños? No es puño esta cosa. Mira, esa me saca mucho número. Los números no mienten. No, no mienten. Ahí está, ahí dice específicamente. Específicamente dice. Que el azul le ganó al rojo, aunque la hora del rojo esté a favor. Los números no mienten. Meta balón, Anita. ¿Qué probabilidad tiene? 60%. No sé, no veo el 60%. Te juego a tope. Ah, no, este es de Victoria. Yo pensé que este era el del juego a tope, no es el rojo, el del juego a tope. Hello from Indonesia, what's up, bro? Look at a lot of people from other part of the world. Fucking. Mira los panes.
¿Cómo sería la araña, verdad? ¿Cómo the fuck the spider's love? ¡Ah! ¡Otro pedo se metió! ¡Ah! Puta, tanque, los pelos están intratables esta semana. Ángelo, puta, hermano. Hay un montón de gente que quiere, puedes jugar hoy. ¡Oli, hoy sin gol, oli! La wea, un montón de gente. Fans, bro. So oh, se habían quitado más. Ángel, porque Ángel me lo había pedido también antes. ¿No está José? No está José. Ángel, come first with the code. The code. Puta, wea, ¿es de buffer? Estoy oliendo el de buff. De aquí a. ¿Cómo se llama? A media parte, hermano. Estoy viendo el de buff. De pegarle unos apes al pelado de la cara. ¿Por qué tanta agresividad con el llamado, hermano? Huele el de buff. No, no. He come first. He was after. He was after. Ahorita te toca a ti, tú. Es que, on the first of the stream, this guy put his code first, but I didn't notice it. ¿Dónde Chayanne pone? ¿Por qué quieren a Chayanne del juego, hermano? ¿Cuál es el punto de Chayanne? ¿Quién acerca a Chayanne, hermano? No worries, no, sí, yes, sir, no problem. No hagan spam, ya está. Llegó el moderador. Este moderador sí banea, ¿eh? This admin. He's banning. Yes, he's banning. Gonna ban people. Mira, Richard. Mira eso, hermano. Y a este muchacho de aquí, este no lo he visto desde hace 2 años. After 2 years. I didn't see this guy. Y se supone que era buenísimo junto con los clasificatorios de hace. Hermano, hace tiempo que no veo ese compadre. ¿Qué tiene? A ver. Intercepción 19%. Tailandeses 5%. 5%, 50% más a tailandeses. Combinación con Tabón otro 10% más en el campo. Mira, sí se ocupa un rework. Ese muchacho ocupa un rework. Y ese pase nunca lo volví a ver. Ese pase no lo volvió a ver. No lo volvió a ver más en su vida. Es un pase épico. Dale, conche tu madre. Pero bien, pues. Dentro de la penal. Mis gir putos de admin. Mira eso, hermano. Por el amor de Dios. ¿Qué es esto? Hermano, 6.4 de fe. O sea, yo más que lo creo, no lo veo, no lo creo. ¿Está adelantado? Están adelantados. La fe, hermano, dice la fe. La fe. Pues despertar a José. Déjalo que duerme, el pobre. Estás viendo que el RNG lo cagó toda esta semana y tú lo vas a despertar, hermano. Pase, Anita. Línea directa, hotline de Nita.
42. Tiene el hotline. Hotline, ¿dónde está? Ahí está, hotline. Cuando recibe pase de Nita, digo, de Ken. 6%, pero es que es verdad. Yo, o sea, con que pase una vez en el partido, digo, está bien, una vez. Pero que pase 3, 4 veces, hermano. Hola, Gus, ¿cómo estás? Clint. Tenés un poco momento, no me la tan. Está un poco mal. Poco, poquito, poquito. Sí, pues. Si dan, hermano, pues si quieres, pero pues ahorita también tengo gente que está esperando pues también su turno. Yes, Dani. No, ahorita va después de Sir. Un chavo que se llama Sir. Ese muchacho ya me dijo que quería jugar también. Entonces, denme chance, porque tengo mucha gente atrás. Pero quédense aquí. Todas pueden esperar su turno. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo una hora. Mira. Mira, se pudo, sí se pudo. Okay. Okay, no salió como yo resulté, como yo quería. Mira. ¿Qué tal, sabe, hermano? Hay que medirla mejor, pues, papi. No creo que tengo un montón de pase. Podría jugar con equipo temático de clasificatorio de tailandeses. Te lo vas a coger bien. No, aquí estamos para divertirnos, pues, hermano, para probar. Para ver cómo está el equipo ahora mismo. Tampoco, pues. Ta madre. Tengo 40k. Qué ripo G23, siempre, a mí siempre me han gustado los G23, hermano, a mí siempre me han gustado. La gente no los aprecia como se debe. Que la gente. Canjea la que me superé porque tenía como 1000 dribbles. Pero canjeaste el Hue, pero ya tenías el Hue y al hoy, ¿verdad? Sí, canjeaste el Hue al hoy, ¿verdad? Es lo que quiero saber. Calvos. Fíjate que se puede. O sea, si puede ser un equipo de calvos. Se puede. Pero aquí la cosa es que no hay delantero. No hay delantero más que agarres uno que tenga por ahí pelillo. Tengo que ir Morisaki. Es que me falta, pues, hermano. Yo en un directo tiré por el Morisaki. No salió. No salió el Morisaki. Falta una versión de Genshin, falta una versión de Yamada. Yamada participó en los G23. Morisegui también. O sea, ya fueron Genzo, Yumikura, Yamada y Morisaki. Los que faltarían de los G23. Porque, o sea, ya está Yito. Ya está ya está Yito. Ya está el. ¿Cómo se llama este? Urabe. Tisaki, Gawa. Falta el Soga, no sé si Soga fue GG23. Está la Futsal, Sawa, Nita, Ken, Matsuyama, Misaki, el Mitsugi, los Tachibana, el. Falta este, ¿quién más? ¿Quién más falta de los G23? El Sano, Sano ya también tiene versión G23. ¿Quién más? ¿Qué son todos? El Nakanishi, Nakanishi G23 también. Thank you. It's weird, it's the team. The problem here, we need more bone or more seal, whatever they take. But we need it. En Rising Sun, entonces descártamelo pues de los G23.
está haciendo pues aquí el compadre este? Entonces, el sueño. Sí, pero yo lo tenía desde ese tiempo. Ya lo tenía desde ese tiempo. Ya tenía ese Ken desde ese tiempo y puta, dije, voy a sacarlo a pasear un rato. Viste que sirve de algo. Tiene el 20%. Es que ese Matsuyama, mira, te voy a decir, ese Matsuyama tiene la particularidad de que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo sin lastimar ese Matsuyama? Es malísimo, hermano. Malísimo. Malísimo. Es más malo que el pan. O sea, ¿cómo se llama? Ese Matsuyama era malísimo. O sea, tenías que ponerlo obligatoriamente de MSA y que robara algo. Creo que además tenía posición de MSD. No, no, es un mal recuerdo. Échenle una ayudita. Pero ¿cómo lo ayudas? O sea, ¿cómo ayudas a ese Matsuyama? ¿Qué le das? ¿Qué le das? Es que el defendiendo es bueno. Pero su función principal es tirar. Y tiene que ganar primero el duelo para anotar gol. O sea, la pasiva está buena. Aquí el problema es que no hay dónde meterlo ahorita mismo. No hay dónde. Creo que entramos ahí. Está ahí. ¿Cómo el Kazami avanza, se avanza solito? Ese huevón avanza solo. Es que atacando es una mierda, no sirve. Hermano, mira esto. 100% de pasivas tiene falta. Ponle el 5% en ese entonces. No tiene sentido que me des un 100% si va a marcar falta. Que no tiene sentido, o sea, en ese entonces dame, ponle 5%, 5% de falta, no, no me ves el 100%. En duelos. Tú muy bien, aniversario. Aunque hay que arreglar muchas cosas en el juego. 0% de fe de falta. Es que, o sea, ¿para qué me das un 100%? Si literal no le va a marcar falta, no tiene ningún puto sentido. Es como decirte, puto hermano. Te doy una salchipapa. Solo una salchipapa. Con probabilidad de que. De 0% de que. De que esté infectado de algo. No, no, no. 0%, hermano. O sea, no tiene sentido. Aunque sea 5. The rank. Play on live. I play on with the Golden 23, but it's hard to use with the versus the players are right now because Pierre is a fucking monster. We don't have goalkeeper, a good goalkeeper. Mira eso. Mira eso. Mira eso, hermano. Mira eso. Mira eso. Nah, hermano, de pana. De pana. Este es de pana. De pana. No, pero él no llega, pues. Che, Misaki, no llegó.
Mira, ya se activó. Pases rápidos. Pases rápido, hermano. Muy bien, muy lindos. De pana. Me quitó el gol de nuevo, fe. Vin Diesel, cancha tu madre, pero. Yo quiero cargar también su fe. Mira, es que tiene 100%. ¿Cómo carajo la toques si tiene 100%? No tiene ningún sentido. En ese caso, puta, mejor ni me des el 100% y puedan que sea 1%. 1% de tocarlo o algo. Además tiene para este el muro de España. Mira nada más. Qué golazo. Está triplete de Nita, weón. Dicen que gol de Nita vale doble. Con dos goles ahora tengo 6-1. Desgracias. Pero no, still everyone playing for it. Yes, it's because everyone want to be on the top, bro. This game is going to be on the top or you don't be nothing. Dale, Nita, pues. Uy, me voy a mover las nalgas. Opa. ¿Qué le bloqueé? El tiro. La poderosa entrada tremenda, hermano. Uy, cómo las mueve. ¿Cómo las mueve? Mira nada más. Bro, mira otra vez. Arigato, papi. ¿Cómo? ¡Qué rico te mueve, Roberto! ¿Where is sir? What the hell is sir? ¿Where is sir? ¿Dónde está el sir, weón? Oh, pero espérate, pues, no me pongas. ¡No, no! ¡Ese no! ¡Ese no es el de abajo! ¡Cachetú! No me pongas stickers hasta el final porque me toma tiempo reaccionar. Goldenito vale doble. Ahí está, está el sir. Ay, go, ahí voy. Ay, go. Mira cuántos problemas de conexión he tenido. Ya, yeah, I know. Nada más que guapo se ve llamada. ¡Qué rico te mueves, Roberto! No, 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 de que Roberto y Rey me matan de Kakuto. Mira nada más cómo se mueve. Drop the frames. Te digo que tiene. Este equipo tiene 35% de autointercepción. Todo el equipo. Aquí el problema es que no se nota. Vamos a ver, vamos a analizar. 3.5. ¿Qué tenemos aquí? Entonces. Un Richard. Yo pensé que era una Tureza. Un calce central. La wey, hermano. Un Napoleón con Bondari 4, hermano. Pues, ¿qué haces en Napoleón? ¿Qué hace ese Napoleón? Dígame, por favor, ¿qué hace ese Napoleón? ¿Tiene medio campo? No está dentro del medio campo. ¡Qué rico te mueve, Roberto! Te mueve bastante, Roberto. No te muevas tanto, Roberto. Está un poco lejos, ¿no? Pero actívate, pues, hermano.
improvisado. Ambos consumen estamina, ¿eh? Los desgraciados. Dale, a mí así debería ser más o menos lo del toque. Este hoy está pelón, hermano. Este hoy está pelón. Este hoy está pelón. Hola, amigo. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás? Ese hoy está pelón, hermano. Bien pelón. Mira, de 21% de rebotarlo, hermano. Fascinante. Tiene esta cosa. Libertad artístico. ¿Tres regates? ¿Se aventará tres regates, mi compadre? Tres regates. Si no, pues para pa quemarlo. De pana. Pinche Cal Dream. Este es demasiado del águila. Está bonita el águila. De pan, hermano. De pan. No, no, está pelón. Te creciendo bruscamente, manchegado. ¿Qué te puedo decir, hermano? ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho antes? Mira, qué bonito, hermano. Me gusta. Esta pared es las mejores paredes. Está bonita. Vamos, vuela, Anita. Vuela, mi pequeño Anita. 3.92, 3.5, 4.17. Con un crítico creo que no, creo que no alcanzaba. Pero bueno. Viva, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, hermano. Si les queda alguna duda, viva Cristo Rey. ¿Qué me sube, hermano? Ya sé qué puedo hacer. Ya sé qué puedo hacer. Estaba pensándolo, estaba pensándola. Digo, la paso adelante o la paso atrás. La paso adelante o la paso atrás. Lo que, muy bien. Es que puta, me la pienso mucho. Es que tengo tantas cosas en mi cabeza que yo, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? Las posibilidades son infinitas. Con todo lo intentaremos de nuevo.
pero un crítico mejor. Por puntitos, hermano, por unos puntitos. ¿Dónde está Hugo? Mira nada más. Mira nada más, qué guapo, liga agua. Sí, ya sé, se gustó el Richard, pero por lo general siempre la nota gol. Por lo general el Kazumi Kazami la nota gol al Richard, aunque tenga tiros combinados. Por lo general. A ver. ¿Qué está esta casa? Ah, no tiene el. Creo que aún así sí es suficiente. Mira, tiene mejor formación que Gentile, ¿eh? ¿Por qué Gentile está aquí? El dios llamado. Que yo no entendí eso, ¿por qué el Gentile está ahí y el casa y está bueno? Tiene. Tiene entrada tremenda. No lo he usado. Pero escuché. Está muy buena la futsal combi, ¿eh? Muy buenas unidades, ¿eh? Muy buenas, en mi particular opinión. O sea, uno. Aunque uno tiene que adivinar el duelo del otro, pues avanza como. Se hinchan las pelotas. Como si fuera una naturaleza. Naturaleza Dreamfest. Estamos. ¡Ey, Ángel! ¿Sí? No te preocupes. Y también me he jugado, papi. Se me están cayendo los pinches audífonos, concha su madre. Está, mi balón bajo. Como le gusta, Anita. Bajito. Hola, mané. ¿Cómo estás? No, es que está haciendo frío aquí. Estamos a 10 grados nada más. Estamos a 10 grados. Imagínate el frío, o sea, concha su madre. ¿De dónde, pues? Mira, pues. Lo que no anotó Nita en el primer tiempo lo anota aquí. No, 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 hermano. Falta de respeto. Usa el LD Player, Jorge. Usa el LD Player. Lo único que no me gusta de estos emuladores es que, ¿cómo se llama? Es que. Mira tú, hermano. Luego que no me gusta es que. Es que se cierra mucho. Mira nada más, ¿eh? Qué grande, Hugo, hermano. No me gusta lo de que el emulador se porque hay veces que se cierra. Entonces, pues, no sabe decir de cómo pasa eso, qué sucede. Me compré. Puta, buenísima, hermano. Ese radar es muy bueno, ¿eh? Mira, hermano, mira eso. Mira, ahí dice ya no, aquí de aquí ya no. Pero agárrala, pues, si vas a frenarla, agárrala. Vale, otra vez. Dale, conche tu madre. Muy bien.
Le mete gol. ¿Sabes que le meten? Bueno, el ¿cómo se llama? El ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este coche, su madre? El ¿cómo se llama? El Furukawa no le mete gol. A Richard no. Pero el Kazami sí, por color. Que arreglen el server. Con ese no clan, creo que lo van a arreglar aquí el próximo mes. El próximo mes, o aquí a 3 meses. De aquí a 3 meses. ¿De qué te puedo decir? Y dice, me quedé sin comer un mes. Hermano, imagínate, yo me gasté lo mismo, pero por el ¿cómo se llama? El Hayato. No voy a comer un mes entero. O sea, bien. Además tengo frijoles. Frijolitos. Ricos, frijolitos. Entonces, pues, son sacrificios que hace uno de vez en cuando, ¿no? Son sacrificios. Digo, el regate es muy bueno, pero bueno. Yo te dije que el Gotaro le metía gol al. Digo, el Kazami le metía gol al Richard. Es que mucha gente no le tiene fe. Mucha gente no le tiene fe. Está Dani. Muy bien. Son sonidos de teclado intensificados. Charlie tenía técnicas combinadas, cara de pecho. Es que el Kazami es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. El Stingy japonés. Mira, te voy a decir que no es el Stingy japonés. Porque literalmente, si fuera el Stingy japonés, literalmente tendría las mismas pasivas. O sea, se bloquearía. Anularía un bloqueo. Te bloquearía una técnica así o así. Se gustaría si Kazami gana un duelo. Digo, si el Kotaro le gana un duelo. Toda una huevada. ¿El Ken, hermano? 27.5, hermano. ¿Dónde vas con eso? ¿Qué te pasa? Tienes 4, tienes 7%. No, 9%. 9%. Entonces. Te gano más rápido, pinche su madre. Pero no hagas eso, hermano. ¿No? ¿Se murió? ¿Es en serio? No, te estoy creyendo. Ahí está, ya volvió. Muy bien. Ya volvió. Pero puta, volvió todo la guía del directo, hermano. Ya está un poco mejor ahí. ¿Otra vez se murió? Hermano, pero ¿por qué está muriendo el wifi? Está muriendo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Estaba funcionando bien, pero ¿por qué se me está muriendo? Ta, te quiero mucho. ¿cómo estás, Dulce? Mi wifi como siempre muriéndose. Es lo de siempre, hermano. Es lo de siempre. Ciber. Cállate, cállate tu madre. Ya volvió, creo que ya está. Sí, te quiero mucho, mira otra vez. Muy bien. Qué grande mi wifi, hermano. ¿Qué es ese desgraciado? ¿Dónde está ese desgraciado? No, se me está muriendo. Otra vez, hermano. Es que ¿de dónde se está muriendo si está bien la conexión?
¡Concha tu madre! Está bien la conexión Wi-Fi. ¿Cuál es el puto problema? Juego culiado. ¿Está recibiendo? Juego culiado, hermano. Se murió. Se murió el wifi. Se cayó. Se murió el wifi, hermano. Se murió. Sí, se murió. ¡Ay, la puta madre con mi wifi, hermano! ¡La puta madre! Machine's broken. Está. Ya se arregló. Ya se arregló. Arreglado. Arreglado de pana. Échale el celular. No, es que mi celular no, yo no puedo jugar a estas horas. Ya está arreglado. Puta madre, hermano. Siempre pasa lo mismo con mi wifi. Bueno, de pana. De pana, hermano. Creo que hasta aquí ya. Nada más juega este partido ya porque. Ya el wifi me está diciendo que no, papi, ya no. No puedo presionar, no puedo presionarlo más. No puedo presionar más mi wifi. De todas maneras, lo bueno es que se acabó el primer tiempo. De pana, hermano, de pana. Es que en verdad es que en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El internet me está matando a sentones. Pucha, hermano, tantos los cambios así. Igual que yo. Ahí está, ya va bien. Va bien, va de pana. Quiero pensar. Pero aunque va medio lagueadillo. Mira, pues, hermano, por el amor de Dios. Este se lo roba, contra este se lo roba. De pana, se me sirve. Tres regates, con tres regates. Que no le da la estamina. Que reen los derbes. Algún día, mi compadre, algún día. Pero no será hoy. Por ciento de 0.3% de pasar, hermano, Dios mío. Me bloqueó. Fíjate ya. No sé si pasará. Muy bien. Si este ya es el último partido, ya me retiro para no seguir matando mi wifi. Estamos, muy bien, muy lindo el tiro. 398 contra 391. HM DMSAs. Mira, hermano, no le faltó nada. No le faltó nada para completarlo, ¿eh?
Oh, pues, a ver, ¿con quién? Pasa. Puta, la turbo-volea, hermano. ¿Otra vez? No, estábamos. No, estamos. No, no, no se preocupen, de pana. Trampan. Defensa obstinada. Obstínate más. Por poquito. ¿Qué es Mitsugi? ¿El chucha que es el Mitsugi? ¿Que no veo el Mitsugi? Seis, puta, 39, casi ya esos números, casi ya esos números. Le faltó poquito. 13%. Mira eso, hermano. Mira eso, hermano. Mira eso. Mira eso, hermano. No, no, no. No queda tiempo. Cabeza. No, 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 no. Voy a creer, hermano. ¿Qué hueá fue eso? God damn, bro. God damn. God damn. A ver, ataque. Damn, Johnny. La araña, hermano. Damn, Johnny. La araña lo hizo de nuevo. Es que la araña es lo mejor. Ya, me faltan 10 puntitos. ¡Sáquenle la mejor intercepción, Anita! ¡No hacen así! Denle una intercepción, Anita. Mira eso. Ese no tiene sentido. ¿Cuál es el punto, weón? ¿Cuál es el punto de hacer eso, hermano? Si estás mal, vamos a perder. Punto, o sea, gané el duelo, pasó. Pasa el duelo, frena. ¿Cuál es el punto? What's the goddamn point? ¿Cuál es el punto, hermano? Pinche mi madre, hermano. No alcancé el Kazami.
3.4% de fe. ¿Qué lo que? ¡Damn, Daniel! No, what's the goddamn point? Claro, no me cansará para nada. No me cansa para nada. Tú desactiva justamente ahora. Tenía que ser justo ahora. Damn, Daniel. Frames 28, mira, con un crítico multicolor. Ni así, hermano, puta la wea. Aquí está, así lo tengo. Está abajo, está abajo. De pana. Bueno, tuvo bueno ese directo, lo bonito mientras duró, que el wifi se me está muriendo, se me está cayendo a pedazos. Creo que el próximo domingo esté mejor. Y ya me voy retirando, ya me voy retirando. Yo por cierto, roto. Espero que se me arregle el wifi. Entonces, gente, se van cuidando, los quiero mucho. Y nos veríamos el jueves, si Dios quiere. Y yo ya me retiro. Entonces, bye bye, gente, los quiero mucho. Besitos en el siempre sucio. Y si esto vuelve a cargar. Nos vamos retirando. Bye bye, gente. Muah, muah. Te pana.